nuestra función como Oficina Nacional de Diálogo es movilizar al Estado y a las instituciones públicas y privadas, de tal manera que los logros sean en el corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, tenemos la decisión política de los gobernadores de impulsar esta mesa, atendiendo las demandas en el corto plazo, sin dejar de lado las que van para más adelante. En tal sentido, buscamos que esta mesa llegue a logros muy pronto y que las demandas prioritarias que están pendientes sean atendidas. ¿Qué se ha logrado avanzar con las reuniones descentralizadas? Sabemos que han tenido también una con los alcaldes de los distritos. Lo que hemos obtenido a la fecha es que hemos logrado consensuar las agendas tanto de parte de Huancavelica como de Ica. Algún punto muy importante, porque esto nos permite ver hacia dónde va a ir el desarrollo de la temática de la mesa. Se hablaban de 13 puntos, 9 propuestos por Huancavelica, 4 por la región de Ica. ¿Se ha logrado disminuir esos puntos, aterrizar, precisar? ¿Cuál es esta agenda por el agua? Los puntos de la agenda se han priorizado en un orden, ¿no? De tal manera que todos los 9 puntos de Huancavelica, como los de 5 Ica, han sido incluidos en una temática de 6 puntos, en los cuales están todos, y buscamos darle la agilidad, tal manera que podamos lograr los objetivos de esta mesa. ¿Qué puntos son los que han quedado? Las comunidades de la zona de la cuenca alta, la media tiene derechos sobre el recurso. No solamente lo pueden dejar ver discurrir, sino también tienen derechos que deben ser reconocidos por el Estado a través de la entidad correspondiente.